Hola chicas, chicos. Como veréis, estoy grabando con la cámara de vídeo. No estoy grabando con el móvil. Le tengo puesto el trípode de pie, de esto así grande, porque es que se me ha roto el trípode de pie del móvil y el móvil no me deja tampoco grabar vídeo. No sé qué problema es el que tiene el móvil, pero chiquilla, ahora con la crisis y tantas cosas, ahora tenéis que arreglar el móvil y tantas cosas. A ver qué es lo que pasa. Mirad. El look que traigo hoy, el naranja y marrón. Espero que os guste. Mirad, a ver si me puedo acercar mejor. Y esto es un colorete naranjita. Ahora voy a mostrar con qué producto voy a quitar esto, ¿eh? Esto lo hace falta también. El ordenador, el móvil, todo se mete por medio. Este es el colorete que traigo puesto. Ahora me voy a perdonar si no veis bien el vídeo, porque estoy acostumbrada al móvil, al enfoque del móvil. No sé ahora mismo muy bien cómo poner la cosa. No sé cuál es el número, lo voy a poner ahí. Yo creo que este es el número 43. Ahí, no sé yo si será este. No, el 46, este. Perdóname si ahora fallo algunas veces. Mira, ¿veis? De flor mar. ¿Veis? Está precioso. Está precioso. Mira. ¿Veis? Mira cómo pigmenta. Mira cómo pigmenta. Y también tengo puesta, a ver, aquí están las toallitas, eso. Y ahora voy a mostrar la sombra que llevo puesta. Llevo otra también que no la he cogido, pero bueno. Más o menos para que tengáis idea de, para que sepáis cuál es la sombra, el paquetito que he usado. El packaging. He usado esta de Flor Más también. ¿Veis? Esta. No sé si la pongo muy cerca, ya la vais a ver demasiado. No sé, le ve el número. No me he puesto las gafas. 207 por abajo, pero no lo vais a ver bien. Es muy chico. A ver si lo puedo enseñar sin. ¿Veis? Mira qué bonito es. Además que esto no hace falta apretarle. Esto pimienta un montón. ¿Veis? Espero que lo veáis bien. Con el foco detrás. Claro, aquí que aumenta más que con el móvil. Me tengo que acercar menos. Es que no sabe una hasta que no llevo unos días grabando con ella. No sé bien cómo tengo que ponerla para que enfoque bien. Hoy, ahora durante unos días me tenéis que perdonar, que no voy a saber cómo enfocar la cámara. Bueno, vengo aquí con un vídeo de producto terminado, ¿vale? Me voy a aligerar un poquito. Mira, se me ha terminado esta botella de lejía con detergente. ¿Veis? De la marca Hacendado. Bosque Verde. Fácil apertura sin precinto. ¿Veis? Me va muy bien. Yo la uso mucho para fregar los cuartos de baño. La uso mucho para fregar los baños. También esta blanca, que es blancura densa también, que la uso también mucho. También la uso un montón. Me gusta mucho. No sé si la vaya a ver bien o no. ¿Veis? Ahí. Ahí está. Me encanta también. Termino también y tengo yo y porque ya he tirado algunas cosas porque es que estaba, había un montón de cosas ya que no, es que no me he pillado muchos sitios. He terminado estos detergentes para la lavadora en bolsita, veis que no me va mal, va bien. Yo lo mismo lo uso para la ropa blanca que para la de color. Ya os dije la otra vez que cuando veo que se pone algo fea, pues cojo la meto en lejía
y polvo, que suelo tener ahí tambores de polvo. Y para meterlos en polvo. Papel higiénico. Se me va a terminar el paquete este de 12 rollos de la marca del día. Que me va muy bien. La verdad que yo me gustan, A ver cómo lo pongo. Para que lo veáis. El paquete de 12. De la marca del día, que me encanta también. Me gusta mucho ese rollo de papel higiénico. Me va muy bien. No son muy grandes, pero me va muy bien. Esta compré esta de Carrefour que me traje la última vez que estuve. No me hace mucho gracia, no me gusta. Si tuviera que volver a comprarla, yo no la compraría. Yo. Se me ha tenido también las toallitas estas de Deli Plus, que me encantan. Como ya veis, me encanta. Yo os las recomiendo. Otra cosa termina. Se me ha terminado de la lejía esta. La botella de lejía amarilla, de 2 litros también. También, que me encanta, la uso mucho, pero es para por la mañana, para los bates. Lo primero que hago cuando me levanto es echarle lejía a los bates. Y le doy con la escobilla bien muy enjuagadita. Y la verdad es que se coge un olor y le echo las bañeras y eso, le echo un chorreo, los aguagos. Y se queda, mirad. Esto es el paquete de las toallitas de Johnson, que me gusta mucho. Vienen 4 paquetes. ¿Veis? Ya se me ha terminado. Que me encanta esta toallita. Me gustan más que las de Deli Plus. Me gustan más. Las veo más suaves. Me encanta. Estas las recomiendo también un montón. Esto es. De las toallitas que compré de Carrefour. Que venían 6 paquetes. A esperarse. Que lo ponga más o menos para que lo vea ahí. Espérate. Ahí. No me han gustado las toallitas estas, venían 6 paquetes. Digo, niño, yo me llevo de 6 paquetes. A mí no me han gustado. Yo, pues quiero que os diga, el olor no me gusta. El olor no me han gustado. La verdad, y viene que con aloe vera, pero no me ve. Con el aloe vera que pone aquí. Pero no me ha gustado, la verdad. Yo, ¿qué quiero que os diga? No me gusta. Bueno, he terminado ya el serum este, que me quedaba una chispa de Bavaria. Que ya os mostré ya hace tiempo, Y verá, me ha ido bien, no puedo decir lo contrario, me ha ido bien, Me ha ido muy bien, estaba muy contenta con él. Lo que pasa es que, claro, que ahora la acostumbrada de Mary Kay, hombre, por Dios. La diferencia es enorme, pero vaya, no me fue malamente, la verdad. Para la que no pueda costearse otras cosas, pues mira. Se me ha terminado el bote de acebi, También. Así que aquí está también, para que lo veáis. Me frega suelo los acebi. Es grande que la gaste. Pero que lo tengo aquí en el suelo. Se me ha terminado la pasta de dientes de Oral-B. Como ya estáis viendo. Esta que pone 3D, with Lux. Mirad. Nos encanta. Lo que pasa que el tubo era pequeño, era de 75 mililitros. Pero nos encanta, a todos. Nos encanta. Yo me gusta más que ninguno, la verdad. Me gusta más que ninguno. Lo que pasa es que está un poquito caro. Aquí está a 3 euros y algo el bote. Mira, se me ha terminado también el suavizante de la marca de Deli Plus. Este de Bosque Verde, Spa. Que también lo gasto mucho, me encanta. También lo recomiendo un montón. Huele riquísimo. Huele rico, rico. Se me ha terminado el bote este de gel de baño. De aloe vera hidratante piel seca con extracto de oliva y leche. Gel de ducha oliva. Me encanta, de Deli Plus. Este también lo recomiendo, Nos encanta. Este nos gusta mucho a nosotros. Nos encanta. Tengo aquí esta espuma de extra fuerte de Deli Plus. También que me gusta mucho, yo lo uso mucho para diario, para salir y eso. Para cuando voy de paseo, para pues, si quiero que me dure más el pelo, el peinado. Mira, voy a poner la bolsa a girar. Un paquete de toallitas de maquillante de Carrefour. No sé si la vais a ver aquí. Que me encanta, me gusta más que le de Mercadona, lo toca decir claro. Me gusta más que le de Mercadona, ahí tengo otro paquete.
A ver cuando vaya a mercado a Carrefour, para cualquier cosa, me las compro. Pero vaya que no me compro un paquete, me compraré dos o tres, porque como no son caras, ya que voy me traigo. Mira, se me ha terminado el bote de colonia de aire de Sevilla, primavera. Que me encanta el olor. Tiene un olor. Me encanta, tiene un olor fresquito. Esta es más, la veo yo para verano. Tiene un olor para verano. De verano. Pero vaya cara también se la pone una. Yo me lo pongo todos los olores. Yo no soy delicada. Yo digo con mi amiga Yasoba, que yo no soy delicada. No se puede ser delicada en la vida, y ahora menos, con la crisis que hay. Mira, ¿veis? Se me ha terminado ya el gel este de Hermins. El íntimo. ¿Veis? El que os mostré en el vídeo que os hice para que lo vierais. Para que estuviera interesada, que lo comprarais. Que tengo otro que lo estreno ahora a poco. Buenísimo. Os lo recomiendo un montón. Se me ha terminado esta colonia, que no me acuerdo el nombre, que me encanta el olor. Es que no lo, si lo pones con la aleta que tiene, tan pequeña, es que no lo sé. Me costó unos 4 euros por ahí. Esto lo compré yo en Mercadona. Y tiene un olor muy rico, es de spray. Tiene un olor riquísimo. Aquí otro paquete de toallitas. De la marca Deli Plus. Otro paquete tenía aquí, como veis. Y este champú de El Vive. Color Vive, champú protector. Buenísimo, ¿qué quiere que os diga? Este es buenísimo, te deja el pelo buenísimo, precioso. Y un brillo y una cosa en el pelo. Y la además que es buenísimo, ¿vale? Que es buenísimo. Muy suave, que te deja el pelo, precioso. Pues nada, pues espero que os haya gustado el vídeo. Perdóname que lo haga un poquito rápido porque quiero grabar más vídeos y si puedo. Tengo ahí algunos tal, algunos a ver lo que hago, ¿vale? Venga, pues mando muchos besos, que muchas gracias a todas las personas, a todos aquellos y aquellas que se pasáis por mi canal y veis mi canal y me veis mis vídeos. Que yo sé que mucha gente no se me pierde ningún vídeo mío, Que muchas gracias a todas y a todos. Y por las suscriptores antiguos, las suscriptoras nuevas. Que todos los días veo suscripciones nuevas. Ya voy por 2000, casi 2900 suscriptores. Venga, un besito. Que muchas gracias. Venga, chao. Ah, os voy a decir. Hoy estamos a 11 de noviembre, día, hoy martes. Pero resulta que en mi móvil tengo un móvil. Tira chicle en carne. Tengo un vídeo grabado de 5 minutos 6. Pero como el móvil no está, que no me deja grabar, pues el vídeo está ahí. Mandando saludos, que lo grabé hace 3 o 4 días pidiendo disculpas. Que no estoy subiendo vídeos, pero es por culpa del móvil, porque no me deja subir vídeos. Ustedes sabéis que yo no puedo estar aquí todos los días subiendo vídeos porque no puedo. Tengo muchas cosas que hacer, tengo mi trabajo y mi casa, mis hijos, mi marido, y no tengo tiempo de estar todos los días. Pero a aquella tarde pues me puso un momento, digo, le voy a mandar saludos, le voy a decir que mira que no puedo, que no estoy subiendo vídeo, pero es porque tengo el móvil cacharrado, lo uso, puedo llamar por teléfono y eso, pero lo que es para grabar, para mandar WhatsApp escrito, lo puedo mandar con el de esto de voz, que no me acuerdo ahora cómo se llama, con el micro, pero lo que he escrito no puedo, no me deja escribir, ¿sabes? Se me van las letras y los números para abajo. Con que no sé qué le pasará al móvil, la verdad que no. Y por eso tengo que coger la cámara otra vez de vídeo. Bueno, un besito. Chao. Hasta luego.